Ayer, luego de las informaciones que salieron a relucir en los medios de comunicación, la rueda de prensa que dio la DNCD presentando el caso donde fueron detenidos los tres extranjeros solicitados en extradición ahora por sus vínculos a la criminalidad organizada, el Ministerio Público compartió un comunicado de prensa donde daba un poco más de detalles con relación a este caso y al hecho. De manera específica, quiero un poco que retomemos las personas que fueron detenidas, los tres holandeses que aquí en este espacio ayer los compartíamos con cada uno de ustedes y que fueron detenidos en operativos distintos, de acuerdo al Ministerio Público y la DNCD. Algunos fueron detenidos en sus viviendas, otros en una calle de Santo Domingo, que es lo que plantea la nota de prensa del Ministerio Público, es decir, que no estaban en el mismo lugar al momento de ser arrestado por las autoridades, lo que implica que fue un operativo que involucró una gran cantidad de agentes, una gran cantidad de personas que estuvieron en el hecho. Como bien ustedes están viendo en pantalla, pues por este caso fueron detenidos los holandeses Dennis Godev, Urbin Lawrence Wawolt, perdonen por la pronunciación, pero ustedes comprenderán que no es en español. Este es alias Nuto, que es un artista urbano, que ayer también lo presentábamos aquí, es el más joven de la fotografía, es el negro, el joven negro que está en el centro de la imagen. Y también por este caso está el señor Terence Angelo Richard De Vier, a los que el Ministerio Público pues vincula tanto a unas redes de criminalidad organizada que funcionan en Holanda como en otras islas. En este caso estamos hablando de la mafia, la macromafia, que es una que se dedica al negocio de las drogas, y la otra que es a la organización Don't Limit Soldier, que es también una entidad vinculada a unos delitos de criminalidad organizada que funciona en otro país. Hay informaciones relevantes en ese sentido. De hecho, la periodista Indira Suero en su cuenta de Twitter ayer relataba un poco de quién era de manera específica el artista urbano, que es el que está siendo sometido en este proceso, que pertenece a Curazao, un joven que ha estado y tiene vínculos en la República Dominicana. Se le ven imágenes con la fotografía de la bandera nacional en la frente, ha grabado videos en los barrios, en los principales puntos de Santo Domingo, y la prensa de Curazao básicamente lo vincula al asesinato, una muerte de una persona en un hecho que al final los resultados todavía no se tienen claramente establecido. Entonces el señor Nuto fue capturado a través de una investigación que se determinó Investigation Temis, ejecutada por los miembros del equipo de investigación criminal y las fuerzas policiales de Curazao. Ahora, yo quiero regresar al caso del señor Dennis, que fue el holandés, el que en primer momento fue detenido en la República Dominicana en el año 2015. Él es el primero de los tres que están en la fotografía que ustedes pueden observar. Y nosotros, yo quiero sí reflexionar sobre este caso de manera específica, porque hay unos elementos que el Ministerio Público debe explicar junto con la Judicatura. Porque ese señor fue detenido en el año 2015 con unos 19 kilos de cocaína, de droga, y vehículo de alta gama. Hasta el momento la información que manejamos es que este caso se manejó en el Distrito Nacional, ocurrió el proceso, digamos, la decisión judicial final se emitió próximo a los años 2017, es decir que hubo una condena. En primer momento lo que nos preguntábamos ayer era cuál fue la condición para la cual él, que había sido detenido en el año 2015, ya a esa altura del juego, pues estuviese en libertad. La información que se maneja y que se ha dicho
hasta el momento por parte del Ministerio Público es que él estaba en libertad condicional. Y libertad condicional implica de que a él lo presentaron a un tribunal y hubo una sentencia. Ahora, en la naturaleza de esa sentencia, de acuerdo a una de las fuentes judiciales con las que hemos hablado y que estamos, de hecho, en este momento se está buscando la resolución para tener mayores elementos para yo podérselo presentar a ustedes ya de una manera de, con todos los detalles de en qué consistió este aspecto. De manera inicial, aparentemente se está hablando de un proceso en donde se llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, un acuerdo en el que se estableció que iba a cumplir 8 años de condena, de los cuales se le suspendió 4 y iba a estar en prisión por 4 años. Es decir, que hasta el momento esa persona vinculada a una red de criminalidad, que en ese momento el Ministerio Público, y ahí están viendo su fotografía, que el propio Ministerio Público cuando dio a conocer la información de que había sido retenido y detenido en la República Dominicana, ya daban cuenta que pertenecía a esa mafia, es decir, a la mocromafia, se le estaba vinculando a estas redes de criminalidad organizada, pues en ese proceso judicial del cual no tenemos todos los detalles porque no fue mediáticamente, o sea, no fue un caso grande mediático. Entonces, en ese proceso judicial, aparentemente se llegó a un acuerdo y hay que establecer entonces para ver cuáles fueron esas condiciones de acuerdo y por qué el Ministerio Público llegaría a un acuerdo con una persona vinculada a una red, a una mafia, porque no estamos hablando de una persona que fue retenida, que cometió por primera vez un delito. De este caso se está tratando de un criminal que desde el primer momento se le vinculó a una red que se ha determinado que era una mafia y que en ese momento el propio Ministerio Público daba cuenta de que era una mafia. Entonces, como al final esta persona resulta con una condena de 8 años de prisión, suspendidos 4 años de esa medida, para entonces ya los el resto pues que estuviese en prisión domiciliaria. Eso es un elemento que es importantísimo aclararlo, porque de él van a depender otros elementos. ¿Por qué? Porque esta persona de la cual estamos hablando es un extranjero, porque es también otro elemento que a uno le llama poderosamente la atención. ¿Cómo tienes un extranjero detenido en este país vinculado al narcotráfico, vinculado a una mafia que el propio Ministerio Público estableció de que así se tratase? Entonces, al final, cuando llegue a un momento de condena, se le da una condena suspendida por la naturaleza del hecho y también de la figura de la persona a la que estamos hablando. Pero esto no es el único elemento. Cuando nos damos cuenta de las cuestiones que el Ministerio Público ha develado a través de este allanamiento, encontramos una finca grandísima que para a prima fase, o sea, no quiero ser demasiado sarcástica o exagerada, pero yo diría que estaba un poco hasta mejor equipada que el propio Zoológico Nacional, porque una característica de los casos de criminalidad y de los que se vinculan al narcotráfico, pues tiene mucho que ver que estas personas usualmente tienen animales exóticos en sus casas, en sus fincas. Recuerde que a uno no se le extraña cuando dicen, ay, se encontró un león hace unos meses, ustedes lo vieron, que había uno que se escapó de un lugar, y uno se pregunta, pero ¿cómo lo tiene? ¿Cómo una persona tiene ese tipo de animales y esos zoológicos en sus casas? Pues esa es una parte de esas razones o explicaciones que a veces se dan. Las imágenes que ustedes están viendo en pantalla pues fueron precisamente parte de las que el Ministerio Público presentó en el comunicado de prensa que compartió referente a la finca en Monte Plata, donde fue confiscada y que fue allanada. Ahora, en ese lugar, ¿qué se encontró? Esa finca está bajo custodia del Ministerio Público y dice que ahí hay muchos antílopes africanos, avestruces, mono capuchino, guacamayos de varias especies, cacatúas de varias especies, más de 5 variedades de pericos, gallos de calidad, aproximadamente 1 millar de ganado caprino, una gran caballeriza, cientos de cabezas de ganado y 64 perros de distintas razas. Eso el Ministerio Público confiscó en esa finca de Monte Plata, de acuerdo a los datos que se habla, y que pertenece al holandés Dennis Govde, que
fue una de las personas pues arrestadas en Boechío, el ensanche Quisqueya, en compañía de un hombre y de una mujer que todavía también están bajo custodia del Ministerio Público. Entonces, uno se remonta cuando ve estos casos, siempre reitera el tema de Figueroa Agosto, que es, vuelvo y digo, uno de los casos más emblemáticos de narcotráfico que involucran a extranjeros. República Dominicana penosamente ha sido un paraíso para muchos extranjeros en temas de narcotráfico, pero también en temas de pornografía infantil, en ciberdelitos. Hace unas semanas se daba reporte de que se detuvo a una mujer que venía huyendo también de otro país, que tenía años residiendo en la República Dominicana, y eso definitivamente tiene que poner a pensar a nuestras autoridades. O sea, este país, el paraíso del Caribe, que muy pocos conocen, muy pocos desconocen, porque gracias al esfuerzo que se ha hecho en términos de turismo, en de presentar a esta nación al mundo, pues hemos tenido un crecimiento. Ese crecimiento que ha tenido nuestro país también ha traído consigo una gran cantidad de personas que se vienen a esconder a este territorio, que por una falta de institucionalidad, porque no voy a decir que falta de instrumento. ¿Por qué? Porque de manera muy específica, en el caso de este señor, se supone que las entidades que tienen que dar alertas dentro del sistema financiero debieron de operar de una manera u otra. Y esto pasa no solo en estos casos de narcotráfico, también pasa en los casos de corrupción, que uno se pregunta cómo se maneja cientos de millones de pesos a través del sistema financiero nacional y nadie da una señal de alarma. ¿Cómo una persona puede tener una finca que es un espacio, de acuerdo a lo dicho por las propias autoridades, ahí tenían un sistema de circuito cerrado, es decir, un tema de cámaras de circuito cerrado, es decir, donde tú podías visualizar diferentes escenarios, donde se tenían comunicaciones, es decir, un espacio con otro, y daba cuenta del nivel de monitoreo que había en ese espacio. Aquí la gente no es tonta, el dominicano no es tonto, el ciudadano común no es tonto, la gente sí puede saber, ahí hay algo raro, es una persona que está ahí, él tiene dinero, está, pero uno no sabe, pero las personas no se involucran en eso. Yo dudo que no haya llamado la atención que en Monteplata, que esto también en esos espacios ahí se han dado otros casos de otras personas también, recordemos el caso de Rizik y otros vinculados también al narcotráfico que tienen sus grandes fincas por esa zona. Entonces, no es extraño para la gente cuestionar quién vive ahí, quién está ahí. Ahora, lo que sí es extraño es que las autoridades no operen en ninguna de esas circunstancias. Nadie dé una señal de alerta. Por ejemplo, ¿cómo van a ingresar todos esos animales para tú tener un zoológico privado en tu casa? De alguna manera tuvieron que entrar. De alguna manera tuvieron que tener un paso hacia República Dominicana. Tenían que tener al menos un registro sanitario o una persona donde comprárselo, donde adquirirlo. O sea, no es que de la nada aparece este tipo de cosas. Y aún lleguen en jet privados, en lanchas privadas, en estos vehículos, estos barcos de carga que llegan a nuestro país a través de los muelles. Podría decirse que pudiese llegar en un tipo de embarcación de esta, tal vez de naturaleza privada, pero obligatoriamente tiene que pasar el fisco. O sea, se supone que tiene que pasar algunos niveles y mecanismos de control. Entonces, ¿cómo ninguno de esos mecanismos de control funcionaron o hayan funcionado en la República Dominicana? ¿Cómo nadie dio la alerta? Y en dado caso de que existiese la alerta, porque probablemente te puedas encontrar un funcionario que asuma la responsabilidad o un servidor público que diga, no, esto tengo que reportarlo y es mi responsabilidad reportarlo. Y ese servidor lo reporta. Ahora, ese reporte, ¿a quién llegó? ¿Dónde se quedó estancado? Es decir, ¿dónde no circuló, no continuó la cadena que debe de seguir para este tipo de casos? Es decir, que cuando estamos viendo estos elementos ahora, no solamente tenemos que verlo desde que, en este país siempre pasan este tipo de situaciones, llegan narcos, se descubre, hay unos cuantos involucrados, por lo regular cae el donde la cuerda está más floja, es donde más se rompe, cae el más pequeño,
pequeño del eslabón, es decir, cuando hay un eslabón de diferentes personas, pues el que está en el nivel de mayor riesgo, pues ese de menor responsabilidad, ese es el que cae, es el que luego le dice, no, ese era el cabecillo, era el responsable. Probablemente esa persona diga y sabe a sus adentros, no soy yo, hay otro que es diferente a mí, pero esa persona usualmente no sale a relucir. Entonces, en estos casos, siempre es importante preguntar con qué complicidad actuó, bajo qué autoridad se le permitió llevar a cabo estas acciones, porque vuelvo y reitero, o sea, no es de la noche a la mañana que estas personas van a llegar a República Dominicana sin tener ningún tipo de conexión para establecerse en el país y que una vez establecidos aquí puedan operar a sus anchas. O sea, estamos hablando, si calculamos que en 2015 fue detenido, pero probablemente ya estaba en territorio nacional antes del año 2015, estamos hablando de una persona que tenía unos 10 años en la República Dominicana. En 10 años, cuando un recién llegado está en el país, tiene que buscar conexiones, tiene que conocer gente, tiene que hacer contactos para un poco llevar a cabo algunas operaciones. Si es alguien que decide venir, digamos, un inversionista que va a venir a República Dominicana, un inversionista no se tira de la nada. Primero manda a alguien o a tantear o a ver cómo está en el escenario y luego entonces se lanza. Lo mismo las personas que están vinculadas a las redes de criminalidad organizada y narcotráfico. No vienen solas. Tienen que tener una garantía de que van a operar con un nivel de impunidad. Tienen que tener una garantía de que van a operar con el acompañamiento de algún actor del sistema. Entonces, yo creo que más que develar y que se detengan estas personas, que hay que hacerlo, también hay que detener a los que lo apoyaron. A la persona que estaba sirviendo de soporte, a la persona que le sirvió de canal, a esa persona que le permitió operar a sus anchas, que cómo pudo obtener las tecnologías, la instalación de las tecnologías, las personas que manejan esas tecnologías, los responsables de que haya adquirido esos bienes, cómo adquirió esos bienes. Se supone que hay una serie de actividades que se deben de llegar a cabo, que si al menos una o dos de las estructuras que tienen que dar reporte, que tienen que dar esas alertas dentro del sistema financiero o dentro del sistema de seguridad nacional, si alguna de esas alertas se emite y los responsables de esas alertas correspondan a lo que mandan los casos, pues definitivamente vamos a tener unos resultados que deberían ser distintos a los de hoy. O sea, cuando vemos, y podemos compartir también esta parte del video que veíamos en el día de ayer, cuando vemos la cantidad, los tipos de vehículos que fueron decomisados durante este operativo, o sea, todos son vehículos de alta gama, en el sentido de que cuestan mucho dinero y no son vehículos de años atrasados, es decir, son vehículos modernos, 2020, 2022, 2023, que tienen un costo, porque todo eso implica también que haya ese nivel de lujo, de exhibicionismo, que es el que hay que poner para que se demuestre que es una persona que se gane un poco el respeto de los otros, que se gane no solo el respeto, sino la, y yo no diría lealtad, pero sí que se gane adeptos, que tiene unos adeptos. Esta imagen es del allanamiento al Hard Rock y a una de las instalaciones, pero vamos a ver exactamente esa parte donde están los vehículos. Fíjense de qué tipo de vehículos estamos hablando. Miren de qué calidad de montura es la que se incautó durante los operativos. Pero no solo eso, también habían obras de arte. Estamos hablando de una persona que también tenía conocimiento de arte y son obras de arte que tienen un costo, que valen recursos. Traer los animales que trajeron y que tienen, que ahora que están en posesión del Ministerio Público, también implica una cantidad de dinero, que esos son mecanismos del lavado de activos, o sea, son mecanismos de cómo darle un poco de legitimidad a los recursos que se obtienen a través de estas acciones malhabidas. Entonces, todo este engranaje se da con cierto nivel de complicidad. Eso es con un nivel de complicidad. Y es importante, sobre todo, tengo que hacer mucho énfasis en este caso, que el Ministerio Público explique
las razones, las condiciones por la cual ese holandés que es vinculado a estas propiedades, que también está siendo vinculado a este hotel, el Hard Rock Café, no es un hotel, sino, sí, es también... Tiene un hotel aquí en Santo Domingo, el Hard Rock Café, que opera en una plaza comercial donde a él se le vincula como principal socio. Es decir, ¿cómo esta persona pudo llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, tener una condena cuando alguien que está siendo vinculado a una red de criminalidad organizada, es decir, narcotráfico transnacional, que no es dominicano, no es un ciudadano dominicano? Porque si dijésemos, bueno, es un residente de la República Dominicana, no es un ciudadano dominicano, es un residente del país, estaba viviendo aquí, se le impuso una medida de coerción, que tengo entendido que él estaba en arresto domiciliario, aparentemente, cuando se le detuvo, no sé si fue a prisión o si fue durante la prisión, se le varió la medida. Es decir, que ahora la tarea es investigar qué pasó esa primera vez que fue detenido. Y eso es importante porque si nos fijamos en los casos de corrupción que hemos tenido en el país, que a veces no suenan, o sea, no salen con grandes cantidades, son pequeñas proporciones las que se detienen. Cuando esa persona se le arresta ya en un macro operativo, ya sea que sea solicitado en extradición por los Estados Unidos, por otros países como el caso de Holanda y los Países Bajos, que están pidiendo en este sentido a estos tres detenidos, nos damos cuenta de que no es la primera vez que esa persona había sido arrestada por las autoridades. Y hemos tenido decenas de casos como esos, que cuando tú simplemente expones en el computador, buscas en la internet, pones el nombre de la persona, te encuentras que en algún momento fue arrestado, que en algún momento fue detenido. Entonces, si el Ministerio Público en ese instante llegó a un acuerdo y se le emitió una condena de 8 años de prisión, también me hace un poco de ruido, en el sentido de que probablemente el Ministerio Público no hizo una investigación tampoco muy grande con relación a esta red de criminalidad para determinar qué otras personas pertenecían a él, qué otros más estarían involucrados, o tal vez habría que ver cuántas personas en ese momento fueron condenadas junto a él y cuál ha sido la suerte de esas personas. Porque él, que fue imputado y condenado por un tribunal del Distrito Nacional, que todavía tampoco sabemos cuál tribunal fue, si fue en la fase de instrucción, si fue, bueno, probablemente haya sido en la fase de instrucción, porque si es en juicio de fondo, pues ya no hay oportunidad de llegar a acuerdos. Entonces, ¿cuál tribunal de instrucción fue el responsable de homologar o emitir esa decisión en base a un acuerdo? Si efectivamente estamos ante un caso de un acuerdo que a todas luces aparenta ser así. Estamos esperando la resolución por parte de la judicatura en ese sentido, que lo hemos pedido, y por eso ustedes ven también que estoy revisando el teléfono a ver si mientras estamos en el aire pues nos llega esa resolución. Hemos pedido esa resolución para poder establecer con claridad qué ocurrió y cómo ocurrió en estos casos, porque ahí va el otro aspecto de la responsabilidad de las autoridades. En el día de hoy, el periódico El Día, valga la redundancia, también trae un apartado donde hace referencia de que esta persona probablemente, de acuerdo a una fuente que maneja ese medio de comunicación, y es lo que se ha dicho en ese momento, ese medio de comunicación hace referencia de que este señor aparentemente estaría vinculado a también la red que dirigía César el Abusador. Es la información que trae el periódico El Día, que no deja de ser importante, no deja de traer también algún elemento que llame la atención en este caso. Pero de acuerdo a este reporte que estamos leyendo en el día de hoy, el holandés Dennis Goff, cabecilla de la poderosa estructura criminal, la macromafia, que fue detenido en la República Dominicana, presuntamente era uno de los principales socios de César Emilio Peralta, alias César el Abusador.
Una fuente confirmó que en el diagrama de vínculos que poseen las autoridades sobre la estructura del narcotraficante, señalan al extraditable como socio comercial para el lavado de activos y las operaciones de tráfico de drogas de el abusador, quien enfrenta cargos de narcotráfico en Puerto Rico. Es decir, que si también ese elemento de que aparentemente era socio de César Emilio Peralta se confirma y que da como resultado efectivamente de que estaban operando en la misma red, ya ustedes y yo sabemos qué pasó y cómo fue el caso de César Emilio Peralta y todo lo que tiene tras él, lo que involucra a César el Abusador, que está en Puerto Rico enfrentando unos cargos, que fue extraditado desde Colombia hacia Puerto Rico porque se fue maravillosamente de República Dominicana, se escapó cuando lo estaban buscando y lo detuvieron en Puerto Rico. Pues si esa tesis que también se está manejando con relación a este caso y si efectivamente era socio de César Emilio Peralta, que ya ustedes conocen también todos los bienes, las propiedades, los diferentes negocios donde tenía vínculos aquí en la República Dominicana, pues dan cuenta de que hay una estructura que estaba operando pues con un gran nivel de complicidad y será obligatorio por parte de las autoridades establecer sanciones irresponsables. Es decir, se extraditan a estas personas, la Suprema Corte pues tiene que determinar la mañana de hoy durante la audiencia de medida de coerción, que hasta el momento tampoco hay mayores detalles en ese sentido, pues una vez se establezca de que se vayan o no en extradición, se va a tener que determinar que los otros detenidos por el Ministerio Público en el país, ¿qué va a pasar con ellos? Si el Ministerio Público también va a abrir una investigación o va a llevar un proceso penal a la par en la República Dominicana con esas otras personas que estarían o fueron detenidas junto a los extraditables, y también determinar qué va a pasar con esos bienes, porque de buenas a primeras ahora no puede resultar que la República Dominicana decida extraditarlos, enviarlos a Holanda, que es desde donde están pidiendo esas órdenes y que la Suprema Corte de Justicia pues emitió esas autorizaciones. República Dominicana no simplemente tendrá que enviarlos para allá, porque si los envía para allá y no hace nada con los bienes aquí, una vez se termine su procedimiento, una vez acabe con una decisión o lo que proceda en esos países donde sean o el país al que se han enviado, pues entonces sus bienes aquí permanecerían para ellos. Es decir, que el Ministerio Público y la República Dominicana no tendrían, digamos, esa retribución o ese decomiso en favor del Estado Dominicano. Como hay animales, y yo quiero también explicarlo porque pasó cuando el caso del señor Rizik, que se detuvo en la finca de Puerto Plata, normalmente en estos casos, por ejemplo, donde hay cabezas de ganado, ese centenar de chivos, que creo, si mal no recuerdo, a los que hacían referencia también esta decisión, pues normalmente cuando ya ocurre un proceso de confiscación, lo que procede es que el Ministerio Público los vende a través de una subasta o a través de, sí, tiene que hacer como una subasta pública para vender esos animales o hacer un proceso de negociación de venta de esos animales, y esos recursos, es decir, el dinero por el cual venda esos animales, entonces pasa a una cuenta que forma parte del proceso judicial, que cuando ya se emita una decisión con relación al caso, ya sea en términos de condena, en términos de absolución, lo que ocurra, entonces se determina qué va a pasar con ese dinero. Si hay una condena y se ordena el decomiso de todos esos bienes, pues todo ese recurso pasa al Estado Dominicano junto con las propiedades. Si ocurre lo contrario, pues entonces ese dinero se le devuelve a las personas involucradas. Así que por eso digo que este caso es muy importante, porque contiene otros elementos más allá de la extradición de esas tres personas que fueron detenidas. República Dominicana tendrá que determinar qué va a hacer y qué va a pasar con los bienes y con las otras personas. Hay algunas solicitudes de
extradición y cooperación de jurídica internacional, donde se incluye también hacer un levantamiento, el decomiso de los bienes, pero en beneficio del país que está llevando a cabo la investigación. No sabemos en este caso si también está ocurriendo lo mismo. Por eso digo que es importante que las autoridades pues den a conocer mayores detalles y que nosotros también investiguemos qué va a pasar después de, porque no es simplemente un caso de que detuvieron a unos cabecillas de una banda y que los van a extraditar, sino también se tendrá que explicar qué va a pasar con los bienes, con las otras personas que formaron parte de la red, pero también con esas complicidades internas que ocurrieron en el país, que sin lugar a dudas debieron existir y a gran escala. Y eso es lo que más importa en estos momentos. Señor director, hacemos una breve pausa y retornamos entonces con más contenido.